La artesana Juana de Dios Díaz es tejedora de palma de estera. Vive en el pueblo de Chimichagua, Cesar, a orillas de la Ciénaga Candelaria. Desplazada por la violencia, regresó a su pueblo natal hace apenas 4 años. En su encuentro, la artesana le enseñó al artista Mateo López los productos que fabrica con la palma de estera. Ella cuenta que la palma está desapareciendo debido a la tala de los bosques nativos por parte de los ganaderos. Sin embargo, gracias a la acción de cooperativas de artesanas, se ha logrado proteger y aprovechar la materia prima. El proceso empieza con el cogollo de la palma de estera, que se corta preferiblemente en luna creciente. Luego viene el proceso de abrir bien la hoja. La fibra se va acumulando y se deja al sol. La palma seca tiene un color natural. Parte de esa fibra se puede tinturar para combinar los colores en el tejido. Una vez que la fibra está seca y tinturada, se comienza a armar el telar vertical. Juana de Dios Díaz hace diseños con figuras geométricas, como cuadrados, diagonales y rombos, que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo. La colaboración con Juana de Dios sucedió de manera natural. Semanas antes de la visita, Mateo le envió dibujos. Al llegar a su taller, se sorprendió al ver que sus dibujos se habían transformado en tejidos. En esta serie de dibujos, Mateo incorpora patrones geométricos encontrados en tejidos, en cestería y en piezas prehispánicas. En esta colaboración, los dibujos regresaron a su contexto original, en el tejido de palma estera de la mano de Juana de Dios.